Continuamos ya con el signo regido por el Sol. Atención entonces para Leo. Leo, vas a estar un poco como que cuidando tu dinero, pero podrías en última instancia realizar algún tipo de compra un poco apresurada, no seas tan vehemente con los temas de plata y también con el tema de tu tiempo, porque podrías un poco como que descuidar alguna labor que ya como que tenías planificada en horas para poder realizar por una invitación inesperada, de repente algún encuentro con amigos. No te distraigas para que las situaciones que tengas en mente concretar, las concretes verdaderamente. Hay una gran capacidad creativa que tú vas a poder desarrollar, y a través de la creatividad y la innovación, que vas a estar muy innovador el día de hoy, Leo, vas a poder lograr metas a corto plazo muy positivas, muy satisfactorias. Entonces trabaja muy bien tu energía. A nivel afectivo, si eres radical y utilizas palabras ofensivas, que incluso en el fondo ni sientas, vas a alejar totalmente a esa persona y cada vez tienes más distante esta posibilidad de reconciliación que en el fondo sí deseas. Entonces tienes que cambiar un poco una actitud muy abrupta, muy fueguina, muy descontrolada. Tienes que manejarla para que las situaciones no escapen de tus manos finalmente. Número de suerte es el número 5. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, este va a ser un día muy positivo, de nuevos inicios, de nuevas actividades. Vas a estar bastante emocionado, de repente con el comienzo de un proyecto, el comienzo de una actividad. Por último, que esta semana comiences alguna nueva profesión. Algo viene para ti muy positivo, o bien tú lo puedes buscar. Las energías están dadas y vas a poder conseguir esta posibilidad de crecimiento, nuevos propósitos. Vienen para ti mucho avance, mucho progreso en cuestión a la parte profesional, y también muy buenas ideas para poder ejecutar a través de esto nuevo, también nuevas instancias. Vas a estar muy innovador. En temas emocionales, hay una persona que va a buscar una reconciliación y podría decir cosas que tú ya no creas, y vas a seguir siendo un tanto cortante, y esa separación que de repente la otra persona no acepta, tú sí la vas a querer prolongar, pero tienes que ser muy flexible o al menos diplomático para no seguir hiriendo con esa actitud de distancia. Número de suerte es el número 1. Seguimos con el signo de Libra. Libra, un poco nostálgico, preocupado, de repente amaneces pensando en otras situaciones que no son específicamente las laborales. Eso te puede llevar un tanto al desgano y a la falta de concentración. Si tú no quieres tener problemas con el entorno por esos aspectos, es mejor que bloquees tu mente con respecto a temas personales y te dediques totalmente a tu labor. Vas a finalizar el día recibiendo algún tipo de propuesta, apoyo, de repente beneficio económico, algo llega a tus manos muy positivo, y también vas a resolver un problema familiar que te estaba preocupando. Esto va a cambiar totalmente tu energía. A nivel emocional, las emociones van a ser extremas. Libra, ¿qué pasa contigo? Estás perdiendo un poco el sentido de la balanza, que es el equilibrio. Puedes estar recordando mucho un suceso negativo que ya tiene que ver con el pasado, pero que implica que algo no estás resolviendo internamente. Vale decir, hay algo que no perdonas, y eso te puede llevar a tener como que actitudes posesivas, un tanto descontroladas, que quieres que esa persona te llame, si no te llama entonces la llamo yo. Tienes que manejar muy bien tus energías y evitar los celos y las actitudes de conflicto simplemente por recordar situaciones que ya tienes que olvidar. Número de suerte es el número 15. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, este va a ser un día de realización. Vas a materializar un objetivo que tú sentías muy distante, pero tienes que ser muy prudente y tratar incluso de pasar desapercibido con el entorno, porque podrían surgir envidias y energías negativas de la gente que te rodea. Todo lo que tenga que ver en horario nocturno, de repente una actividad que estés planificando hoy en la noche, puede llevarte a comienzo de nuevas propuestas. Quiere decir, te conviene hacer vida social el día de hoy. Puedes conocer gente muy importante para planes futuros. En temas emocionales, hay alguien que se anima a acercarse a ti. Entonces sí, te conviene salir el día de hoy, Escorpio. No estamos fin de semana para nada, estamos recién martes, pero de repente la energía de tu regente Marte te trae nuevas alternativas y tienen que ver con el amor. Todo lo que implica una vida social puede acercarte al inicio de una nueva posibilidad, y si tú pensabas que esa persona no quería acercarse, sí lo quiere, y simplemente con una pequeña insinuación de tu parte lo puedes lograr. Número de suerte es el número 21. Hemos finalizado con estos signos, vienen más. Ya sabes que puedes comunicarte al 472-8244 y también al 445-0340 si quieres una consulta personal. Y como siempre te lo digo, los viernes a las 3:15 de la tarde tenemos lecturas del tarot aquí en tv.tv. Regresamos con más.